Bienvenidos a este momento de oración, mis hermanos y hermanas. Mi nombre es Marisol. Estoy aquí para ayudarlos, para ser una herramienta de nuestro Dios Padre Todopoderoso, de nuestro amado Jesús, de la Virgen María, nuestra Madre por siempre, de todos los ángeles y todos los arcángeles. Una herramienta para poder guiarlos en oración, para poder ayudarlos a cada uno de ustedes con mis oraciones. Yo les entrego todas las bendiciones de nuestro Señor Jesús, que en este momento y en este día maravilloso que inicia, todos seamos bendecidos, cada uno de nosotros, por nuestro Padre Santísimo, por nuestro Maestro amado Jesús y por la Santísima Virgen María. Quiero informarles que si es la primera vez que están en este canal, yo los invito a suscribirte. También te invito a que escribas cada una de tus súplicas en los comentarios, tu nombre, tus datos para poder así ayudarte con oración. Te invito a darle a la campanita para que seas de los primeros en ser notificados cuando se suba una nueva oración al canal. Y también quiero pedirles que si el video que has visto es de tu agrado, lo recomiendes. Se lo otorgues a una persona que tenga quizás las mismas necesidades que tienes tú, o quizás sean mayores. Te pido y te agradezco que me hagas un comentario. Yo quiero saber más de ti. Es realmente importante para mí lo que tú piensas de este canal. Con el permiso de nuestro Señor Jesús, vamos a empezar la oración del día de hoy, que va a estar dedicada a la mano poderosa de nuestro Dios Padre Creador. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi sagrada y bendecida mano poderosa de Dios Padre, yo me arrodillo ante ti, mi Dios Padre. Me arrodillo ante tu mano poderosa. Pido que esa mano venga a mí y me llegue a mí llena de misericordia. Que tu mano me toque y esté llena de tu infinita amor, de tu eterno amor hacia mí. Toda mi fe la tengo depositada en ti, mi Padre Creador. Mano poderosa de mi Dios Padre, de mi Creador. Con esa tu mano poderosa me creaste. Con esa tu mano poderosa, creaste los universos, creaste los planetas, creaste todo lo visible y lo invisible. Tú eres lo que representa el gran poder divino de Dios. Con tu mano poderosa, siento seguridad en mi vida. Me siento protegida. Siento que obras en mí a cada momento. Siento que me resguardas de día y de noche. Yo siento, mi Padre amado, que tu mano poderosa está sobre mi hombro, está sobre mi cabeza, está conmigo cuando la ansiedad me ataca, cuando la angustia me derrumba, cuando toda la tristeza y desesperanza se apodera de mí. Tu mano poderosa, mi Dios grande y lleno de amor, te necesito sobre mí. Necesito tu mano en mi espalda. Necesito tu mano en mi alma. Necesito que llenes de salud mi cuerpo. Te pido, mi Padre amado, que poses sobre todos mis seres amados tu mano poderosa y les otorgues vida y salud y les des protección
con tu gran mano de Dios creador, con la mano poderosa de mi Rey, el Rey de Reyes, del más digno de toda adoración del universo. Yo quiero llegar a ti, mi Padre Todopoderoso. Quiero conocerte. Quiero amarte eternamente. Quiero sentir que me amas con tu amor de Padre. Quiero ver cómo la maldad más grande de este mundo, tú la desvaneces. Tú la desapareces con tu mano poderosa. Tú, mi Dios Padre, con tu gran mano poderosa, diriges la corte celestial. Eliminas todos los seres malignos de este planeta, que nos causan dolor, tristeza, esclavitud, enfermedad, ataduras a los vicios y malos sentimientos, todo causado por el maligno. Con tu mano poderosa vas a realizar milagros incontables. Con tu mano poderosa vas a hacer la purificación de este planeta, para que cada una de tus almas y de tus hijos, mi Dios Padre, queden como tú los creaste, limpios, puros y transparentes, llenos de amor y de sabiduría. Quiero ser objeto de uno de esos grandes milagros, mi Dios Padre. Te pido que enlaces mi mano con la tuya y que me lleves por el camino de la provisión, de la abundancia, de la prosperidad, del amor total, de la paz, de la felicidad absoluta, de la armonía y de la salud de cuerpo y alma. Abrázame con tu amor y lleva tu verdad a lo profundo de mi alma. Yo solo quiero saber de tu palabra, solo quiero saber de tu amor, solo quiero saber de tus mandamientos, solo quiero vivir en oración y en contacto contigo, mi Padre Creador. Quiero mantener esta comunicación con mi Padre, esta comunicación espiritual y divina. Quiero que sientas todo mi amor por ti. Te pido que me alejes del pecado, mi Padre amado, que con tu mano poderosa me alejes del pecado, del peligro y de toda tentación. Permíteme adorarte en mente, corazón y espíritu. Te pido que cuando las adversidades y problemas me acaparen y las necesidades me rodeen, no te alejes de mí. Que tu mano poderosa me dé ese apoyo y protección que mi alma tanto necesita. Te pido, mi Señor, guíes a mi ángel de la guarda de cómo es la mejor manera de ayudarme. Te pido, embargues mi corazón de sentimientos de generosidad y bondad. Que mi alma esté llena de piedad. Elimina y aleja de mí la soberbia, la ira, la envidia, el odio y los celos, y aleja todos los miedos, inseguridades y temores. Mano poderosa de Dios, llévate de mi entorno la pobreza, la miseria, la ruina, la quiebra, el desamor, la enfermedad, las deudas, los rechazos. Llévate toda necesidad. Mi mano poderosa de Dios Padre amado, te entrego
toda mi esperanza. Yo pongo ante ti todas mis súplicas, todos mis sueños y todos mis anhelos. Amén. Thank you.